¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de lona Inbox. Es miércoles 1 de marzo de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar algunas preguntas, algunas dudas, algunos temas propuestos por ustedes con respecto a lo que va pasando actualmente en el mundo del wrestling, especialmente considerando que tenemos Fast Lane este fin de semana, aparte de lo que pasó anoche en SmackDown, que también da mucho para comentar. Estamos para eso como siempre en arrasdelona.com y wrestling.com. Capu, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a toda la audiencia. Muy bien, la verdad, estos días un poquito más de relax después del de estrés de los exámenes. Bueno, el primero en sentirlo es Carlos, que vamos, en fin, este tipo de cositas que, que le han pasado al pobre. Eh, pero bueno, bastante bien, bastante deprimido en cierta parte por la cantidad de noticias de TNA de estos últimos tiempos, pero Ajá. bueno. Tirando hacia adelante, espero que habrá alguna pregunta ahora al respecto, seguro. Y nada más, y aquí esperando contestar las preguntas de los oyentes, como todas las semanas. Antes de empezar, recordarles que para enviar preguntas al programa es muy fácil: entran a la web, arriba está la pestaña de preguntas, ahí eligen el programa inbox y todo lo que nos envíen por ahí lo recibimos para responderlo los miércoles. También está la opción de dejar preguntas sobre lucha libre mexicana para el programa Lucha Libre o sobre wrestling japonés para el programa Puro Talk. Vamos de una vez con lo que tenemos hoy porque hay muchísimo que comentar. Hay varias preguntas que han llegado aquí. Nos escribe primero alguien que no pone nombre. Dice: ¿Qué recuerdo tienen de Undertaker, motociclista? Uf, yo la verdad es que bastante pocos porque es una época de WWE que no he seguido excesivamente. No he visto los semanales, he visto los pay-per-views y estas epo estos combates grandes y muy señalados. Pero al pillarme tan. Bueno, que no era ni un proyecto yo de persona todavía. O sea, dudo, dudo siquiera que, estaba, que mi padre estuviera pensando en esa época, voy a tener un hijo. Eh, bueno, qué narices, sí, sí que había nacido, pero era muy pequeño. En fin, da igual. Estoy un poco hoy imbécil, pero bueno, no pasa nada. <laughs> eh, yo recuerdo muy poquita cosa. Realmente, pues el Combat en WrestleMania 17 eh, y alguna cosita más, pero vamos, así a. Uh, a grandes rasgos no recuerdo una gran cosa de, 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 este, de este gimmick de, de Undertaker motociclista, la verdad. Yo, a pesar de que veía WWE en la atitudera, no lo veía re religiosamente ni nada tan, tampoco tan concentrado porque era un niño, así que no prestaba tanta atención. Así que no tengo recuerdos de haber visto Undertaker con este personaje. Es más, cuando volví a ver WWE años después, en 2004, digamos, veía Undertaker ahí con su personaje actual, ¿no? El del Deadman. Y luego tenía además el videojuego de SmackDown 2 y dije, bueno, ¿Undertaker dónde está? ¿no? Y estaba Undertaker como el American Badass. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Y luego tuve que averiguar cuál era el caso. Pero lo que más recuerdo, tal vez, lo que más me viene a la mente cuando pienso en Undertaker en esa etapa con ese gimmick es en la canción Rolling como tema de entrada. Sí, es curioso, también es eh, curiosísimo que Lynn Bizkit eh, le dieran, bueno, que narices, que pagaran a, a Lynn Bizkit para que tuviera ese tema de entrada y la verdad es que es muy icónico. El de, el de Rolling para Undertaker, Lo, yo creo que lo, lo le encajaba a la perfección con el personaje que tenía. Y bueno, sí, a mí me pasó un poquito más o menos lo mismo. Yo ya conocía, bueno, conocía Undertaker directamente con el personaje de, de Deadman. No lo conocí con el de American Badass y no fue por un videojuego, pero sí que fue por, porque me dio por buscar el debut de Brian Kendrick en, en YouTube. Dime tú por qué, no lo sé. Y debutó realmente como con un personaje de, de lechero, de, no sé, de, 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 de persona del correo. Y, el, y la persona que lo encaraba en el ring era, era Undertaker, era un cameo de estos que hacen los de Development y todo esto. Pero así es como descubrí a American Badass, tan triste como suena. Fue por culpa de buscar el debut de, de Brian Kendrick. Ya lo pedías aquí hay una pregunta sobre TNA y dice ¿qué, creen que con Sabía estos yo. cambios en la empresa volverán algunas de las estrellas que ahora están en WWE. Me imagino que está hablando de qué sé yo. Exageremos, no. AJ Styles, Samoa Joe, Bobby Root, <laughs> Eric Young, no. Ahora tal vez según me imagino que se plantea aquí la pregunta es que como está Jeff Jarrett ahora en la posición de cabeza y de creativos y hay cambios en la empresa posiblemente de apertura para que la gente se plantee volver, pero esto lo escribió hace unos días, a ver, esto de cuándo es? Pregunta del 28, o sea, hace, eso fue ayer, pero temprano. La cuestión es que a partir de lo, los cambios que hemos visto ahora, más bien es la, el, la cantidad de gente que sale es lo impresionante. Exactamente, o sea, a, a día de hoy, a minuto, es que ya hay que decir hasta los minutos, a minuto, ahora y minuto de ahora mismo, de, en España a las 4.53 de la tarde. Eh, sí, he desvelado la hora en la que grabamos. No pasa nada. Eh, se acaba de ir Jade, por ejemplo. Se acaba de ir Mike Bennett y María Caniris hace nada. Se han ido los Hardys. Se ha ido Drew Galloway. O sea, ya son 6-7 salidas que la verdad es que son todas. Clave para TNA porque todos, absolutamente todas las personas que, que se han ido hasta ahora de la empresa estaban en posiciones altas, estaban en posiciones bastante importantes en el producto de, televisivo de Impact Wrestling. Me tengo que ir acostumbrando a llamarle Impact Wrestling. Eh, así que va a ser complicado suplir estas cosas y no creo que la vuelta de Jeff Jarrett consiga traer de vuelta a gente como AJ Styles, Samoa, Joe, Bobby Roode, eh, Eric Young, gente de este estilo que están en WWE. Yo, aprecian mucho a Jeff Jarrett, sobre todo tengo. tengo tengo, con, o sea, sé de buena tinta que EJ Styles adora a Jeff Jarrett, pero no lo adora tantísimo como para dejar un lucrativo contrato con WWE. Con todas las posibilidades que esto tiene para volver a TNA, en el peor de sus momentos no va a pasar esto. Pero lo que sí que veo que pasa con TNA, esto, Impact Wrestling, estos días eh, es que van a contratar a gente rollo Matt Morgan, rollo, pues puede que hasta contraten a Hernández, MVP. Ah. Omicide, gente de este estilo que sí que tuvo un pasado con la empresa y los necesitan. Además, <laughs> siempre suenan para cuando hay etapas de transición de este estilo siempre tienen algún retorno estúpido. Gente como Hernández, Omicide, que la última vez que los vimos fue en el Beatdown Clan hace dos, tres años más o menos. Siempre tienen algún retorno estúpido cuando necesitan gente para para el roster y vamos, no descartaría absolutamente nada que volvieran este tipo de gente, incluso Loki gente de este estilo. Y sobre todo que entre muchísima gente de, de Global Force Wrestling. Así que va a ser interesante ver exactamente qué pasa con, con Impact Wrestling de cara a sus futuras contrataciones. Pero desde luego, las bajas que han tenido hasta ahora son muy sensibles. Ah, otro es Nicaldis, eh, Magnus. Este por narices, firma Contenea. Por narices. Es curioso el caso de Yates, porque si bien tenemos a los Hardys y a Drew Galloway que están renegociando y tal vez no llegan a un acuerdo, el caso de Yates... Primero que está Eddie Kingston aún en la empresa, no sé qué seguirá de. cuál será su tema también de si se queda o se va, o etcétera. Pero con Jade, o sea, no es como un contrato tan caro, supongo, como para no igualar el precio que esté pidiendo. Habrá pedido un aumento, me imagino, ya fue campeona, ya tuvo un. Ahora tiene una posición mucho mejor que la que tuvo cuando firmó el primer contrato, y por eso tal vez. Eso se plantearon que no, no, no vale el aumento, tal vez, que está pidiendo. Pero no creo que sea tan significativo. Y estaba pensando en esto de los aumentos y contratos y el dinero. Porque el lado positivo, tal vez, de la salida de los Hardys y de Drew Galloway es que ahora ese contrato que pagaban lo dejarán de pagar y será dinero que es significativo, en el caso de los Hardys sobre todo, para contratar a otro talento, para plantearse hacer otras cosas. Pero claro, si ahora hablamos de que se van Bennett y María, se van los Hardys, se va Drugalov y se va Yates, el roster se está quedando bastante más pequeño de lo que ya era. Exactamente, es que ya era un problema que en Impact Wrestling tenían el talento justito para ir tirando y ahora se le va gente pues, que además de, de que ya el roster es corto, sí, se va haciendo cada vez más y más corto y es que encima es eso, son gente, son gente importante en la empresa. J.D. estaba retando por el título de Knockouts, los Hardys eran campeones y prácticamente pues, el estandarte de la compañía. Drew Galloway era una parte muy grande de la empresa. Mike Bennett y María Canales estaban involucrados con Ali con toda esta movida de Braxton Sutter también, y eran uh -huh. importantes, eran super, era o sea es el hombre que ha acabado con la racha de 3 por ejemplo. O sea, no, no le han dado eso a ningún, a nadie que no tengan en, en confianza para el futuro. Son bajas muy sensibles y es eso. Si el roster ya era corto, ahora es todavía más corto. Van a tener que tirar de, de gente muy de las independientes para rellenar plantilla, no sé. Van a tener que hacer cambios muy severos en Impact Wrestling porque, madre mía, lo que se les ha ido es una barbaridad y aún va a faltar gente. Tengo el presentimiento de que Eddie Kingston, por ejemplo, se vaya de la empresa. Se ha ido su novia, whatever, lo que sea, que es Jade. No me extrañaría que fuera el siguiente en irse y vamos pff, a saber quién más se les va. Hace días se reportaba que habían renovado Bennett y María. No sé si eso fue así o uh -huh. cambiaron de idea o finalmente no fue. O sea, nunca renovaron. No, no sé si. Es... Porque si renovaron y después decidieron irse, eso te da una idea de que no es el dinero el que, lo que es el problema, ¿no? sino que no les gustan los cambios. Pero eso es especulación, nada más. Yo, pues, por apuntillar una, una última cosita, eh, tanta baja me huele demasiado raro, que no será que eh, esta gente que se ha ido era bastante fiel a Billy Corgan, porque la mayoría lo eran, en cierta forma. Bueno, los Hardys son, son fieles a los Hardys, pero bueno, esto son, es estos una son parte. ¿No será que Billy Corgan está empezando a intentar hacer una empresa propia o alguna cosa y por eso se están yendo de aquí para, para ir, seguir a Corgan? No sé, es una posibilidad que dejo ahí en el aire, un, <laughs> una paja mental que me acabo de hacer, pero bueno, yo la suelto y si cuela, cuela. Y si dentro de tres meses empieza su empresa, yo lo habré dicho antes. Bien. Nos habla Jonathan desde Argentina. Dice, hola chicos, no me canso de decirlo, son geniales, gracias Jonathan. Dice, mi pregunta es la siguiente. AJ Styles tiene la oportunidad de ser estelar en WrestleMania, fuera de todo lo que tiene que ver con la historia que nos cuentan entre Randy Orton y Bray Wyatt. ¿Creen que si no le dan la oportunidad de estar en el Main Event, será por la mentalidad de, que aún tiene WWE, por los luchadores como AJ, por ejemplo, su baja estatura? ¿Y por eso sería que no llegaría como retador realmente al Main Event o por el título en WrestleMania? Nah, yo creo que el tema AJ Styles, si ha sido campeón durante tantísimo tiempo, no tiene ningún problema en que sea de baja estatura. El tema no es que el WWE Title eh, o sea, el, no vaya a ser Main Event por X. Es porque ahora mismo el campeón no lo, no lo considerarán para ser Main Event. Tengo clarísimo que lo que va a ser el Main Event de WrestleMania va a ser el combate entre Brock Lesnar y Goldberg por el título universal. Lo tengo clarísimo. Si no ese, tenemos la situación peor, que puede ser Undertaker contra Roman Reigns. Pero vamos, el título del W. El título de SmackDown por así decirlo no va a ser main event de WrestleMania lo tenga quien lo tenga ahora mismo así que no es por tema de que AJ Styles no sea lo suficientemente grande no es porque lo tengan lo suficientemente valorado que lo tienen valoradísimo vamos serían ciegos y serían tontos si no lo tuvieran valorado y creo que simplemente va a ser por eso porque hay cosas más grandes hay cosas mucho mayores ahora mismo para nada para WrestleMania y no creo que sea esto el main event de WrestleMania. Además, tampoco creo que AJ Styles llegue como retador por el título mundial a, a WrestleMania. Seguramente sea un Randy Orton contra Bray Wyatt simplemente, sin triple tres ni cosas de por medio. Sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que AJ no va a llegar como retador, como ya dices, y no va a ser por su estatura, sino porque, obviamente... ¿Qué ha pasado ayer en el final? Randy Orton le quema la cabaña a Bray Wyatt... Y ahora hay esta historia que han construido por meses entre ellos dos. Y no creo que eso vaya a conducir a una triple threat con AJ Styles también involucrado. Porque no tiene sentido. A pesar de lo mucho que uno quiera ver a AJ Styles luchando por el título en Rosalminia, porque es su lugar, tal vez, etcétera. Pero no, está claro que va a ser solo Randy Orton contra Bray Wyatt. Y seguramente harán esto de un combate entre Randy y AJ para determinar el retador. Y luego AJ se va a molesto con Shane, porque Shane es el que determina esto y se arma a este lío. Que nadie quiere ver, pero hoy lo van a hacer. Así que, sí, sí, eso creo que es el destino de AJ Styles para WrestleMania, pero que lo pongan con Shane, más bien no es que nos digan que no está para un combate importante, sino que es en quien confían para que le saque un buen combate a Shane. ¿Cuánto falta para WrestleMania? Así como pregunta sería. Quedará un mes y poco, ¿no? Realmente no queda tantísimo. O sea, ac es acabamos de empezar el... marzo. Domingo 2 de abril. Hmm, Quedamos a ver. Este domingo estamos a uno, uno, dos, tres, cuatro. De este domingo cinco semanas. No cuatro Uf, semanas, cuatro semanas. Cuatro semanas, cuatro SmackDowns les da tiempo a hacer algo decente entre AJ Styles y Shane McMahon. Se les ha comido el tiempo, o sea, han intentado tirarlo tanto atrás y tanto atrás que no les va a dar tiempo a montar nada interesante. Si el combate ya iba a ser poco interesante de por sí. No van a conseguir montar nada bueno en cuatro semanas, ni de broma. O sea, uf, me da mucha pereza que este sea el destino de Jay en WrestleMania, en la WrestleMania de este año, teniendo en cuenta el año pasado, el añazo que tuvo. Pero bueno, en fin. Uf. Esperemos que para el año que viene tenga un, un mejor combate en WrestleMania, porque la verdad es que esto me, me echa bastante para atrás. Tener a Seymour Mahon involucrado en cualquier combate ya me da pereza, pero que encima sea con ella y está, es que ha tenido un añazo impecable, ya me da una pereza tremenda. Pero bueno, veremos a ver qué montan. Pero, pero es eso. cuatro semanas no tengo ningún tipo de fe en que monten algo entretenido. Nos escribe Juan Pablo López desde Hurt and McDonald Island. Oh. Dice saludos a Alessandro y Capu, o reemplazante de Capu. No, aquí está Capu esta vez, sí. Como es tradición, ahora en Arras de Geografía, comienzo con ¿Dónde rayos es Heard and McDonald's Islands? Dice, me he conseguido un primo de Vanguard One que me ha teletransportado a estas islas misteriosas, así que necesito orientación. Vamos a buscar. Me suena que hemos visto este lugar antes, pero vamos a ver si es el caso. ¿no? A mí el nombre me, me, me suena muchísimo, pero igual es porque tengo hambre y me suena lo de McDonald's, Ajá. no lo sé. Dice aquí, las islas Heard y McDonald son un conjunto de islas deshabitadas, las cuales forman un territorio externo de Australia desde 1947, situadas en el Océano Índico. La isla mm -hmm. Heard es montañosa, dominada por el pico Mosson, un volcán de 2.745 metros de altura. Con esta altura, el pico Uf. Mosson se erige como la montaña más alta de Australia. Su vecina, la isla McDonald, es pequeña y rocosa. Ambas suman un total de 4 412 kilómetros cuadrados de superficie. Pertenecen geográficamente a la meseta Kerguelen. El territorio incluye la isla de Shack. No poseen ni bahías ni puertos. El clima es frío, húmedo, subatártico, estando oh. gran parte del territorio de las islas cubierto por hielo y nieve todo el año. Estas islas son territorios australianos administrados desde Canberra por la División Australiana Antártica del Departamento Australiano de Medio Ambiente. Actualmente son habitadas por una gran cantidad de focas y aves. Por lo que han sido declaradas patrimonio natural de la humanidad y son principalmente visitadas por, con fines de investigación científica. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 que, sí que la hemos visto esta ya. Sí, 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 sí. Ajá. Pues oye, se, se junta este oyente nuestro nuevo con el anterior, que estaba ya estudiando focas y aves. O sea, lo de estudiar focas y aves ha sido el, lo, lo que me ha recordado completamente que esto ya lo habíamos visto. Sí, sí. <laughs> no recordaba nada, ni siquiera eh. que era la, el volcán más, más alto de Australia ni nada por el estilo. Las focas y las aves, <laughs> es lo que nos marca aquí. <laughs> Exactamente. <laughs> Tenemos a dos científicos famosos escuchando a Rasdelona, así que un abrazo, un beso y poneros una rebequita que por la noche en, esa, en ese sitio os refresca. Para Fastlane, ¿qué ven más viable? ¿Victoria limpia de Owens? ¿Victoria limpia de Goldberg? ¿Intervención de Lesnar o intervención de Jericho? <laughs> Veo eh, antes posible una intervención, yo qué sé, de Bret Hart eh, con, Nat con Natalia y con toda su familia, antes que ver a Kevin Owens venciendo limpio. O sea, eso <laughs> parece que como primero eh, lo desestimamos bastante. Eh, el tema Jericho, eh, yo creo que sería lo que tendrían que hacer. Si sí quieren desarrollar esto para que sea Chris Jericho contra Kevin Owens en WrestleMania, tiene que haber un punto. Explosivo, por así decirlo, que si bien lo fue el Festival de la Amistad, necesitan que Chris Jericho quiera retar a Kevin Owens, quiera tener a Kevin Owens en WrestleMania. Y creo que este sería el momento, hacerle perder el título universal y, y encararse para de cara a WrestleMania. Creo que sería lo adecuado hacer que pierda el título por Chris Jericho, ya que lo ha estado reteniendo prácticamente todo su reinado por Chris Jericho. Sería una vuelta de tuerca bastante buena que perdiera el título por Jericho. Así que, no sé, creo que podría montar algo bastante guay a partir, a partir de eso. Así que creo que es lo más probable. Si no, pues seguramente Goldberg pues simplemente llegue, le haga una spear, le haga un, un, iba a decir F5, no sé, no sé qué me pasa por la cabeza, un jackhammer. Y le, y le y ya está, y le gane el título y ya está, punto. Y ahí seguramente así que aparezca. Si no, Chris Jericho para intervenir y para darle la victoria a Goldberg, aparecerá después el combate para atacar a Owens. Pero Jericho aparece sí o sí, y el título se lo lleva a Goldberg sí o sí. Uh -huh. Sí, yo también veo a Jericho interviniendo. No sé si para ayudar a Goldberg a ganar o para más bien perjudicar a Owens, porque creo que la idea con ellos es hacer lucir fuerte a Goldberg sobre todas las cosas. Así que me imagino más una victoria limpia de Goldberg y luego aparece Jericho, algo por el estilo. Porque no tiene mucho sentido que aparezca a Lesnar, porque Lesnar ya tiene el combate con Goldberg. Y si bien tiene la rivalidad con él le convendría que Goldberg ganara para él luchar por el título en Rosalminia así que no tendría sentido que vaya a meterse con él solo para que no gane el título porque él, por añadidura ¿no? que Goldberg gane el, el cinturón él podría ser campeón luego de Rosalminia Sí, realmente tendrían que darle un cierto giro de tuerca pero bueno, da igual, no pasa nada eh, al final creo que va a pesar más la posibilidad de reventarle la cabeza a Owens que de ser campeón creo que ahora mismo Jericho tira para eso y ya está Así que puede que por ahí lo expliquen, pero vaya, sí, si sí, realmente si te pones a pensarlo así no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué opción de las siguientes creen que sea la mejor como main event por parte de SmackDown para WrestleMania? Bray contra Randy, Bray contra Randy contra AJ, Bray contra Randy contra Harper contra AJ, Bray contra ella y nada más, o no descartaría inclusive un Bray contra Roman Reigns porque nunca puedes descartar a Roman. <laughs> Bray contra Roman Reigns, desde luego no hay que descartarlo. Hasta que Roman Reigns no tenga un combate anunciado completamente para WrestleMania y no simplemente rumoreado, eh, siempre queda la incógnita de que pueda estar en todos los combates ganando todos los títulos. Así que no lo descartes de momento. Pero yo creo que me hacía mucha ilusión tener un Bray contra Harper contra, contra Orton. Me parece que hubiera sido un gran combate en WrestleMania. Me parece que hubiera sido muy interesante por tener a Harper retando por un título mundial en WrestleMania. O sea, completamente surrealista. Me parece que hubiera... esto que le llaman de wild card es completamente cierto en este sentido. Y creo que hubiera sido muy interesante por tenerlo ahí. Y vamos, desde luego sería una inyección de Overness para el pobre Luke Harper que ya la necesita. Y creo que hubiera sido lo correcto para hacerlo. Ahora meter a AJ va a ser simplemente para desligarlo. <laughs> es curioso, pero el meter a AJ como, como contender es para desligarlo completamente del título, porque seguramente acabe perdiendo la, la opción titular. Y seguramente esto vire a un Randy Orton contra Bray Wyatt simplemente, plano, sencillo y sin más, que es la historia que, es que han estado contando durante tanto tiempo. Y ya está, va a ser eso, pero bueno. Eh, por hacerme ilusión, me haría más ilusión ver a los tres de la Wyatt family, a Orton, a Wyatt y a, y a Luke Harper de, en, encima de un ring por el título en WrestleMania. O sea, sería tremendísimo. Está claro que solo quieren que sea Randy Orton contra Bray Wyatt, porque el motivo de la victoria de AJ ayer habría sido fácil si van a hacer el James McMahon contra AJ Styles, que luego de que AJ gana la primera vez y Jane sale a decir no, no, que estaba el pie en la cuerda, hacer que Harper ganara. Y ella ya tenía un conflicto con Shane. Pero no, hicieron que sucediese esto y luego AJ ganara de todas formas. Porque si ganaba Harper, ahí sí te, ahí sí te ponías a pensar: tiene sentido hacer una triple threat, porque hay un problema con Harper y con Randy y con Bray, la familia Wyatt que se separó. Así que tiene sentido hacer una triple threat. Pero como no es el caso, no quieren tener una triple threat, sino solo que se resuelve el conflicto entre Randy y Bray. Gana AJ, y como AJ sí es un tipo que lo ves ahí dices: no encaja en esta historia. Entiendes más que lo saquen del combate y por eso será finalmente Randy Bray. Es, esa es la, la forma en la que lo veo y, y ahora entiendo, porque es que cuando yo pensaba que iba a ganar Harper definitivamente ayer, finalmente no se lo dieron. Dice por aquí, ¿qué opinión tienen de Kurangel como posible reemplazo en Raw, como gerente, luego de la salida de Mick Foley? Yo creo que sería una forma bastante correcta de aprovechar a curtengol Ha tenido experiencia previa como General Manager, tanto en UW como Creo, que en TNA estuvo un tiempo, no me acuerdo, puede ser. Mm. Sí, sí, puede ser que sí. Nada no, no, da igual, no, no pasa nada. Eh, sí, sí estuvo. Así que, al final, que... sí, ¿verdad? recuerdo que sí estuvo. Durante bueno, una temporada, no sé si cuando estaban, empezaban en pop o cuando. Bueno, en fin, da igual. No, cuando. Bueno, da igual, no, no pasa nada, no, no voy a forzar mi memoria porque bastante daño le voy a hacer. <laughs> Así que sí, yo creo que sería una, posi una posición bastante aprovechable para Kurt Engel. Desde luego la gente también tiene ganas de verlo, hace bastante tiempo que, bueno, un montón de fans piden que vuelva a doble. prácticamente desde que se fue de TNA, tiene tela, eh, bueno, y antes incluso. Eh, así que sí, yo creo que si no le van a poner a luchar porque el hombre ya tiene una edad, ya tiene un físico muy deteriorado, ya no puede hacer lo mismo que hacía antes, por desgracia. Si bien no le dan un último combate, yo creo que la posición de General Manager podría ser más que correcta. Y teniendo en cuenta que van a dejar la vacante de, de que Mick Foley lo van a echar en cualquier momento, ya está ahí sobre aviso, ya Mick Foley. Pues sí, Kurt Angol sería lo que encajaría, aparte para Stephanie, de esta, de esta autoridad fuerte y competente que quiere. Que quería conseguir en Mick Foley, pero no la consiguió. Creo que Kurt Engel cumple bastante bien ese papel y, vamos, podría ser un General Manager más que entretenido. Uh -huh. Sí, yo también estoy de acuerdo en que podría hacerlo bastante bien. Es la leyenda, así como es Mick Foley. Puede hacer el papel de gerente con carácter, pero también puede hacer el papel cómico por momentos. Así que creo que encaja bien en el papel y no estaría nada mal. ¿Opinión de Beth Phoenix en el Hall of Fame de WWE? Para mí, muy apresurado. O sea, no me esperaba para nada Beth Phoenix. No era uno de estos nombres que me salieran de primeras. Y es, me, me, me extraña porque es súper joven y realmente tampoco tuvo una carrera excesivamente determinante en WWE. O sea, tuvo muy buenos momentos, porque tuvo muy buenos momentos. Y estuvo. ¿cuatro años, cinco años en el main roster? No es ninguna barbaridad. Por eso me extraña que esté en el, en el Hall of Fame, pero bueno, me alegro por ella, me alegro por Edge, que ya habrá dos Hall of Famers en esa casa. Va, va a ser bastante, bastante graciosa esa, esa situación. Y no sé, la verdad es que es eso, me sorprende bastante porque no es una de estas personas que fuera a pensar que podrían llegar a ser Hall of Famers, no me encaja en esa, en esa posición. Pero oye. Algo le habrán visto, tendrán que rellenar, y yo qué sé, está bien. Realmente llevó el peso de la división de mujeres durante bastante tiempo. Y por ese. Por ese lado lo entiendo, pero no sé. Lo que digo, muy apresurado, demasiado joven, no me parece muy adecuado. Sí, estoy de acuerdo. Yo estaba hablando de eso el lunes, cuando revisábamos, bueno, cuando hicieron el anuncio de Bet Phoenix como parte del Hall of Fame. Que me parece habría sido mejor idea esperar un tiempo. Para que cuando pensemos en Beth Phoenix recordemos un poco con más nostalgia, ¿no? El tema de que estuvo ahí, fue una de las pocas que destacaba en esa división cuando no era para nada importante, ¿no? Era algo muy secundario dentro del show, pero ahí estaba ella, al menos dando buenos combates. Ella estuvo así, completamente inactivo en el roster principal. Veo ya, fuera de FCW todo, cuatro años completos en el roster. Fue tres veces campeona femenina, una vez campeona de Divas... Y obviamente, dentro de esa división que no destacaba realmente nada, casi, estaba ella como una de los pilares. Pues también está ese momento que tú, claro, cuando hablas del Hall of Fame y revisas lo que ha hecho ella en su carrera, dices, "Ah, mira, campeona cuatro veces, estuvo, participó en el Royal Rumble, ¿no? Algo que no se veía con las mujeres y demás." Así que eso, al menos, te da como algo bonito que decir cuando la presentes en el Hall of Fame. Pero es cierto que no me da la sensación de haber sido Alguien tan determinante. Y esto es por motivo de que quieren poner una mujer por año en el Hall of Fame. No sé si habría otra. Yo pienso en China primero antes que en Beth Phoenix. Aunque el problema mm. con China también es lo que se ha dicho y cómo los verían de fuera para ponerla en Hall of Fame. Pero si quieren poner a una mujer ahora en el Hall of Fame, Beth Phoenix. No sé qué otra podría haber. Uh, no sé si. Bueno, Sunny va a decir Sunny, pero es que <laughs> tenemos no, no, no. el mismo no, pero problema. Pero ahí está complicado. Ah, Sanilla estaba en el juego. Sí, si subido fame, porno pues no. ahí en la portada, decía Hall of <laughs> Fame, de WWE. Es verdad. <laughs> no me acordaba. Ay. Eh, pues no sé, si no sé ella. Trish y Lita, me parece que están las dos. Pues no, no sé decirte Victoria, la verdad. Tal vez. Victoria puede, sí, mira, Victoria puede ser. Mickey James estirando muy, mucho el chicle, pero bueno, Ajá. yo esperaría que dejara de estar en. No, no sería demasiado, está en activo, activo. ahí. Sí, luce sí, sí, como sí. luce y dices, bueno, Hall of Fame. <laughs> Sería muy de TNA, ¿o ¿no? Esto de, uh -huh. de tener a un luchador en activo como... Bueno, luchador y un árbitro en pero bueno, en fin, TNA. Eh, no sé, yo la verdad es que es eso, me sorprendió bastante. Sí que puede ser que sea por esta maniobra de tener una mujer por año, Beth Phoenix realmente por trayectoria. Si te pones a mirar logro por logro, sí que ha tenido una, una trayectoria bastante dilatada, bastante buena. Pero bueno, es que realmente el Hall of Fame, por mucho que digamos, este no se lo merece, esta no se lo merece todavía. Un Hall of Fame en el que está Pete Rose, un jugador de estos de fútbol que luchó en un Royal Rumble, hay en un WrestleMania una vez en un Battle Royal. Tenemos a Mike Tyson, a Donald Trump, a Mr. T, a Snoop Dogg, o sea, realmente puede entrar quien le dé la gana. Así que tampoco vamos a pedirle peras al olmo de lo doble con el Hall of Fame. ¿Con cuánto hype llegan a Fastlane? Pues aunque parezca mentira, con bastante, o sea. Me parece que iba a ser un pay periodo de transición, bueno, lo va a ser, o sea, esto, esto es así, no va a pasar nada excesivamente destacado en fast lane, pero creo que la cartelera en sí se han quedado combates bastante interesantes, o sea, aparte del Kevin Owens contra Goldberg, que bueno, es bastante previsible, es bastante claro lo que van a hacer y bastante claro que Goldberg va a salir con el título. El Bailey contra Charlotte, creo que puede ser un buen, un buen combate, el por parejas tengo bastante interés por ver qué hacen en su amor y bicas en una situación tan grande. El Cruiserweight creo que va a ser bastante bueno. Y desde luego, el Reigns contra Strowman creo que se va a robar la noche. O sea, me parece que con ese Brawl que tuvieron en el último Raw, ya lo rompieron bastante todo y fue casi nada. Creo que puede ser un gran combate si les dan tiempo y vamos, si les dan un enfoque del combate adecuado. Esperemos que no sea como el main event del anterior WrestleMania yendo para lo técnico. Me imagino a un Strowman haciendo ahí un, yo qué sé, un figure for leg lock durante 20 minutos seguidos, en <laughs> mitad del ring. O sea, eso sería espectacular de verlo. Como fue el Show con el cabrón Strowman haciendo llaveo al inicio, ¿no? <laughs> Exactamente, es que no tenía ningún tipo de sentido. Espero que no tiren por ahí y tiren desde el primer momento, porque la rivalidad también tira por, esa, por esas lides para un brawl bestialísimo por toda la arena. Espero que tire por eso. Porque puede ser muy entretenido y bueno, aparte de eso, pues el, el Joe contra saint también tengo mucho interés. Así que en general, la cartelera creo que ha quedado bastante curiosa. Y si bien no nos van a regalar ningún momentazo espectacular más allá de ver a Kevin Owens aplastado en la lona después de tres segundos de combate, jeje, eh, vamos a ver buenos combates. Así que con eso me quedo. Tengo bastante, bastante hype por ver el Fastlane. Sí, la cartelera está bastante bien. Así que yo también podré decir que tengo hype. Veremos si cumple, al menos si es un buen show. Y sí, es, además tiene el, el, el reto de generarnos el hype que falta. Que claro, faltan algunas semanas, ¿no? Pero también, y hacer un primer paso en el hype para WrestleMania. Así que esperemos que en ese caso cumplan también. Ya hemos hablado de la gente que se va de TNA. Galloway, los Hardys, Mike Bennett, María Canelis. Uf. Ah, después dice por aquí... ¿Cómo creen que se maneje la vuelta de Rollins para el posible combate con Triple H en WrestleMania? De momento, en el anterior Raw ya vimos esta confrontación entre Triple H y Seth Rollins. Me parece que fue bastante interesante, a pesar de que el público es completamente imbécil. Eh, es, que, es que, de verdad, el, el público de, de este último Raw era pff, basura completamente. Eh, me parece que fue la forma adecuada de hacer esto Triple H echando por tierra absolutamente toda la trayectoria de Ser Rollins, diciendo que lo eligió simplemente porque, porque lo eligió para ser lo que era, que Ren no tiene talento, todo esto, y Ser Rollins la verdad es que me convenció bastante en esta faceta face, es un face por naturaleza, por mucho que se diga, mm, se le da bastante mejor hacer de face que de heel. y me parece que está cumpliendo bastante bien, si se recupera tiempo, que yo espero que se recupera tiempo, con este tipo de segmentos pueden hacer una pueden hypear bastante la rivalidad de carreras en el Así que tengo ganas de ver qué hacen a, a futuro en estos Raws que quedan para WrestleMania. Para Pero yo creo que esta es la línea que van a seguir y es la que deberían seguir. Estos duelos dialécticos, si es algún ataque en backstage, algún ataque de este estilo, no lo sé. Eh, confío en la imaginación de los Bookers. Desgraciadamente. Sí, estaba comentando también el lunes en Raw que Rollins ha dicho que va a estar en WrestleMania. Pero no ha dicho necesariamente que va a tener un combate, porque Triple H le dice: No me llames, no me retes, etcétera Así que eso me hace pensar que tal vez llegue a WrestleMania y llame a Triple H, o sea, va a ser un combate no anunciado, tal vez, y tengan un combate ahí espontáneo o algo por el estilo, un brawl. No sé si llegará antes como para anunciarlo, dependiendo de su recuperación también, me imagino. Pero si sí, algo se inventarán porque de que va a estar va a estar en WrestleMania, no sé si en muletas, en silla de ruedas, pero tiene que estar ahí porque ya dijo que va a estar. Así que ya veremos cómo lo hacen, pero sí, no, además, si va a estar Rollins y ya se lo dijo a Triple H, eso quiere decir que Triple H pues no tendría ningún otro plan, lo cual sería raro siendo Triple H. Así que algo tendrán que inventarse para que sea un momento grande, algo súper espectacular porque es Triple H quien está involucrado. Y con eso dicho, o sea, ya veremos cómo sigue el tema de Samoa Joe, que varias veces insisten en el tema de que no, Triple H no me controla, ¿no? Yo no hago lo que él me dice, nada más. Un poco de tensión cuando hablan de Triple H más que de él. Así que eso conducirá a alguna cosa más adelante, me imagino, pero es todo ver, cuestión de ver cómo se resuelve, porque hay varias cosas aquí que entran como factores. No sé por qué, no, estoy muy con Bret Hart hoy, no sé, no sé qué me pasa con Bret Hart, pero no sé por qué esto me ha recordado al combate de Bisman Mahon contra Bret Hart, con Bret Hart prácticamente lisiadísimo, pobre hombre, a pesar de que podía moverse mejor que en años anteriores, eh, destrozando a Bisman Mahon. Me imagino algo así con Seth Rollins y, y Triple H. O sea, Seth Rollins todavía machacadísimo por la lesión, destrozando a Triple H con todo tipo de cosas, interviniendo un montón de gente. O sea, <laughs> si quieren hacer un combate de este estilo... Uf. No me extrañaría absolutamente nada si es que ese no llega 100% a WrestleMania. Opinión sobre el tercer aniversario de WWE Network. ¿Creen que esté teniendo el éxito que la empresa esperaba? Creo que está siendo bastante exitoso. O sea, están consiguiendo meter mucho, mucho contenido en la WWE Network. No sé si tienen millón y pico ya de suscriptores o una cosa por el estilo, incluso más, no lo sé. No sé, no tengo cifras ahora mismo en la mano. Eh, pero yo creo que sí que está teniendo un buen impacto. La, si bien la, el desembolso inicial para ponerlo todo en marcha costó muy caro, pero doble, durante unos, unos bastantes meses estuvieron bastante mal de dinero, bastante mal entre comillas, porque al fin y al cabo es una multinacional de enorme prácticamente, pero, doble. Eh, pero yo creo que les ha, les ha compensado. Eh, los, ahí están los precios, ahí están los... los beneficios y todo lo que han sacado por la network y en años posteriores esto va a, ser, va a ir todavía más a, a crecer todavía más los servicios de streaming por internet están creciendo muchísimo están prácticamente matando a la televisión por así decirlo y al final es a lo que va a ir eh, el negocio audiovisual va a, re, va a evolucionar todo muchísimo por servicios de streaming y servicios por internet y la televisión va a ir muriendo poco a poco así que es una apuesta de futuro por parte de WWE muy acertada y desde luego me parece que sí que les va a acabar rentando de cara al futuro. Si ya están empezando a sacar beneficios ahora, seguramente en años posteriores vamos. Recuperen la inversión completamente y saquen muchísimos más beneficios. Uh -huh. Sí, en el primer año perdieron dinero, pero luego con lo que ha avanzado el tiempo y la gente se ha ido acostumbrando un poco más, les ha ido mejor, también ha recortado gastos, es cierto, pero se han recuperado bien. Ahora han vuelto a niveles de ganancias anuales que están bastante aceptables para ellos. Y es cierto que me parece que a futuro la network va a ser más fuerte porque la gente se va a acostumbrar más a los servicios de streaming. Aún le critican a WWE que no deje Rosalminia por separado, ¿no? Digamos que tiene la network todo el año, pero Rosalminia se paga aparte, que podrían sacar más dinero así, pero. Creo que manteniéndose en lo que han querido hacer. han conseguido crecer en su producto. Y simplemente es cuestión de esperar a ver si esto sigue de su vida, que creo que va a ser el caso. O si la gente simplemente llega para el WrestleMania y luego se vuelve a ir. Y los suscriptores bajan. Pero yo creo que van a seguir subiendo. Así que a largo plazo ha sido una buena inversión de WWE. Se ha metido a esto de entrar a, a las nuevas tendencias antes que el resto. Y a partir mm. del WWE. Ha surgido mucho eh, por otro lado. Con Flow Slam, por ejemplo. Con los otros servicios de Chicaratopia y demás. Así que creo que es un paso que se ha dado. Que ha hecho que el wrestling también dé un paso por fuera de WWE, y creo que va a seguir creciendo. Sí, sin duda es esto, ha sido la pionera en, en empresas de wrestling en hacer esto, y ahora mismo lo tienen prácticamente todas, New Japan, DDT, uf, vamos, Ringofono me parece que también, Progress, luego tenemos Flosslam, hay una barbaridad de empresas que están haciendo esto, Chicara y desde luego es por algo, o sea, les saldrá rentable. Eh, tener este tipo de plataformas y vamos, eh, desde luego, WWE se ha marcado un puntazo con esto y es lo, que, es lo que hemos dicho. De cara a futuro va a ser todavía más importante y va a ser una fuente de ingresos prácticamente fundamental. Nos escribe Anónimo en Llamas desde cercanías a la cabaña de Bray Wyatt. Dice: Si Eric Rowan regresa justo para la historia actual de Bray Wyatt y compañía, ¿Creen que sea adecuado incluirlo junto a Luke Harper o Bray tal vez, tal vez? Considerando que ahora que ella y Bray, Randy y Harper están en la órbita titular, tal vez se tenga en estos momentos demasiada gente para buquear la historia. Ahora mismo creo que Eric Rowan, bueno, sí, tenía la alta para competir y todo esto. O sea que realmente ya está completamente recuperado de su lesión. Pero no creo que lo metan hasta después de WrestleMania, porque es que no les conviene meter más lío en esta storyline. Ya tienen a Luke Harper que lo han dejado un poquito en el aire, que no se sabe qué va a pasar bien con él. Ya tienen a AJ Styles ahora mismo también, que está por el título, ya sabe lo que van a hacer con él. Bueno, que ya lo, sab lo sabemos, pero vamos, ahora mismo todavía está incógnita de cara a, a las cámaras. Como para ahora, añadir encima a Eric Rowan, que nunca ha sido tan. Eh, relevante, por así decirlo eh, no me parecería una buena idea meterlo ahora mismo, si quieres, para alejar un poquito a Luke Harper de pues de la órbita del título, alejarlo un poquito de la storyline, hacer que se enfeude con Eric Rowan, pues eso podría tener su interés así de paso te quitas a Harper de en medio, y creo que eso podría beneficiar realmente a Harper para seguir ganando números para seguir ganando overness, pero bueno no creo que la hagan volver todavía y supongo que volverá después de WrestleMania Sí, yo tampoco lo veo encajando ahora mismo en la historia, menos que sea para meterse con Luke Harper, pero. Ya tenemos a la Wyatt Family metidos en el pleito del título principal, así que meter otra historia por un lado distraería un poco la atención. Así que también me imagino a Eric Roban volviendo luego de Rosalminia. Has visto hay un GIF, ¿no? En internet, salió luego del, ¿Sí? del, del SmackDown de anoche, con, Luke, con Eric Roban volviendo y encontrándose con la cabaña en llamas. Ah, sí, eso existe, o sea, yo no lo he visto todavía. <laughs> Sí, por ahí está, lo voy a buscar y te lo paso, pero es genial. Es el ¡Oh, robo volviendo mío. diciendo, ¡eh! Uh, por fin llegué. P perdón por la transa, ¿no? Y se encuentra en la cabaña en llamas. <laughs> Pobre hombre, o sea. Lo peor de todo esto es que eh, con los sesionados que están en hacer personajes rollo, Malina y todo esto, no debutará, eh, redebutará Eric Roban como Eric Robalina o algo así. O sea, eso creo que sería tremendísimo, ¿ya? A ver, a ver, voy a ver el GIF. Uh... <laughs> Vale, buah, tremendísimo, tremendísimo. <laughs> no lo había visto todavía. No estaba atento a Twitter hoy, o sea que, madre mía, esto me lo voy a poner en todos lados. <laughs> Nos escribe Anónimo Hipotético desde el carnaval de Río de Janeiro. Dice: Suponiendo uh. que los Hardys regresen a WWE, pregunto dos cosas. ¿Verían adecuado que hagan su regreso antes, durante o después de Resolminia? ¿Y verían adecuado que, como su historia en TNA era la búsqueda del oro? O sea, títulos para varios lugares, vayan inmediatamente por el título de parejas de Raw o de SmackDown, o primero los pondrían en una historia aparte, por dar un nombre, por ejemplo, de New Day. Si consideramos que ya es un hecho que los Hardys van a ir a WWE, cosa con la que estoy completamente en contra y que no me hace mínimamente ni feliz que vuelvan a WWE y menos ahora. Eh, su contrato, por así decirlo, sus apariciones e independientes acaban en Super Card of Honor el 1 de abril. Y llegar a WrestleMania llegarían, pero no van a arriesgarse a meterles en WrestleMania de primera, si no es en algún segmento de estos chorra para rellenar tiempo. Pero bueno, bastante en carterera tienen ya, así que no creo que los veamos en WrestleMania. Los veríamos en el Raw por WrestleMania, en SmackDown por WrestleMania, en algún sitio de los dos. Donde más les convenga tenerlo. Y bueno, si es que deciden al final dejarle los personajes, o si es que TNA barra Impact Wrestling, que tengo que acostumbrarme, lo he dicho antes, eh, les dejan mantener estos personajes, eh, habrá que verlo. Mm, yo creo que si llegan van a volver como los Hardy Boys de toda la vida, ganándose una barbaridad de odio. Espero que no. Solo les falta eso a los pobres. Pero bueno, sí, si siguen con lo de la Expedition of Gold y todo esto, desde luego tendrían que ir por fuerza por uno de los títulos principales o sea o de SmackDown o de Raw por parejas así que habrá que ver esto qué tal lo llevan pero vamos no me hace ningún tipo de ilusión ver otra vez a los Hardy en el WWE si los Hardy se han ido de TNA principalmente porque dicen que les estaba recortando un poco de su libertad y habría mucho más control y mucho más tirando lo tradicional por parte de la nueva directiva no sé si eso me hace pensar inmediatamente en WWE, porque está claro que en WWE pues, no le van a dar toda la libertad del mundo a ellos. Exactamente. Porque así no funciona la empresa. Por lo que me, me imagino que si van a volver, habrá alguna negociación de por medio que les permita al menos tener algo de control con sus personajes. Porque ahora mismo ellos no es que estén faltos de dinero, no tienen una empresa independiente que funciona, tienen muchos buqueos en las independientes, pueden trabajar por otros lugares también. Así que no sé si WWE sea el, el destino necesario para los Hardys y si es así, si van a llegar a WWE, espero que conserven un poco de eh, lo que pueden tener como ideas originales para aportar y que les respeten la opinión. Y si les respetan la opinión, me imagino que sí continuará esta búsqueda del oro. No mencionarán que estuvieron haciéndolo fuera, o sea, dirán por mucho así como hablan de AJ Styles, no que ganó títulos en todo el mundo, etcétera. Dirán hemos ganado títulos en todo el mundo, ahora queremos ganar títulos acá. Y también me pregunto que si los Hardys vuelven y ahora son los Broken Hardys, ¿habrá alguien en WWE que no ha visto nada de los Broken Hardys? Así que también habría que hacer un esfuerzo para hacer un video, ¿no? Tal vez en la casa de Matt o algo por el estilo para presentarlos uh -huh. y que sepamos de qué se trata, para quienes no lo sepan. Y así la gente pues estará un poco más atenta y sabrá qué pasa con los Hardys, porque recordará a Jeff pues eh, como era antes de irse, a Matt igual, ¿no? Los Hardy Boys ahora son muy distintos. En WWA, los dos días ya están pidiéndoles eh, los fans de turno que vuelvan los Hardys normales de toda la vida. Es que lo tengo clarísimo. Es que no. Siento si soy fatalista con esto, pero es que no veo a los personajes de los Hardys encajando para absolutamente nada en el producto de WWE. En TNA barra Impact Wrestling, me estoy, repito, me tengo que acostumbrar, eh, aún encajaba porque era completamente absurdo y el producto era absurdo. O sea, llegaba un punto que el producto no tenía ningún tipo de identidad. La identidad de WWE está marcadísima y este tipo de personajes no encajan tantísimo, no encajan para nada, de hecho. No sé yo cómo lo harán, ten, si... si vuelven, tendrán algún tipo de control creativo por así decirlo pero no van a tener el control creativo total y tengo la sensación de que los van a capar muchísimo los van a limitar un montón y no les van a dejar hacer todo lo que hacen, así que no tengo ningún tipo de ganas en que vuelvan los Hardy Boys a WDW, los Broken Hardys como quieras llamarles, y ya bueno mirando luego para el error que ha cometido Imbar Wrestling teniéndolos des despidiéndolos o echándolos o diciéndoles que abandonen la nave como quieras llamárselo es estúpido pensar que tienes a, eh, a, los, a los Broken Hardys eh, con, con un contrato open, con un contrato por apariciones, por así decirlo, que pueden aparecer en empresas independientes te niegas a, a, a firmarles este contrato abierto y quieres que firmen un contrato en exclusividad, y a la vez tienes a Cody Roach, que está apareciendo en todas las empresas del maldito mundo, y lo tienes con un contrato open, y no le, no le dices que firme un contrato en exclusividad. Es una tontería lo que está haciendo Impact Wrestling, y si están habiendo todas las bajas que están habiendo, es por su propia culpa. O sea, están teniendo una cantidad de fallos en cuanto a con, eh, temas contractuales, que es que se merecen que se les vaya aún más gente, y me fastidia porque el producto me está gustando bastante ahora mismo, pero vamos, es completamente absurdo que los Hardy Boys hayan tenido que ir de, de TNA por este motivo, y espero que vamos que lo paguen bastante carito en estos próximos meses. Ojalá si llegan a WWE sean un gran hit, pero bueno, yo los veo más en independientes, los veo más en Ring of Honor y en, en los sitios que les dé la gana, porque son los Hardy, creo que pueden hacer bastante más dinero y sería bastante más interesante para ellos. Pero bueno, ya harán lo que quieran, ya harán lo que vean que es mejor para ellos. Matt tiene un hijo y tiene otro en proceso, así que pensarán en su familia. También el horario de viaje para WWE es duro, y ahora con los mm. hijos, el hijo nuevo que nace de Matt, creo que Jeff también tiene una, un hijo nuevo que está por llegar, así que quién sabe si se. porque ellos no querían hacer ese horario o esa agenda de WWE, era parte de su proceso de pensamiento, pero veremos qué deciden hacer. Nos escribe Anónimo en Racha desde la Atlántida. Dice el otro día en Solo Wrestling leí que Asuka está a punto de conseguir un récord de victorias que en cantidad igualaría o superaría mm. a la que en su momento tuvo Goldberg en WCW. ¿Creen ustedes que solo que esto tenga algo de importancia y comparación al respecto o no lo ven tan destacado y simplemente se dio por la alta superioridad de la japonesa en NXT? Yo creo que habla muy bien del tipo de luchadora que es Asuka. A ver, está clarísimo que en el wrestling los récords de victorias existen porque los creativos quieren que existan, no por la habilidad de un luchador, porque si no, Goldberg no hubiera tenido ningún tipo de, de récord de victorias de ningún tipo, porque no era un gran luchador, las cosas como son. Eh, pero creo que el abuelo de Leno va a hacer mención a este hecho. Va a ser una cosa que va a ser simplemente anecdótica y va a ser, pues, para de cara a los fans más hardcore, va a ser el que alguien sí que rompió esa racha. Pero no veo a WWE interesada en romper eh, este mito de que Golver era el mejor. Eh, simplemente porque no han hecho ninguna mención al respecto y porque necesitan que Goldberg ahora mismo esté fuerte y quieras o no este tema de la racha, a pesar de que ya no se repite tantísimo, es una de las partes del palmarés de Goldberg y es uno de sus logros más grandes, el ser el hombre con la racha de victorias más grande de la historia del wrestling. Es una de estas cosas que lo hacía especial y lo hacía único y que se lo quite Asuka a ahora mismo que quiere hacer dinero a raíz de Goldberg, no le interesa para absolutamente nada, porque Asuka le va a repercutir muchísimo menos dinero en comparación. Así que simplemente por cuestión de ingresos no van a hacer ninguna mención al respecto y no van a aprovechar esta oportunidad que tienen por delante. Y es una cosa que me fastidia porque colocaría a Asuka como la mujer más dominante de la historia de WWE y sería interesantísimo de cara a Storylines. No van a hacer nada al respecto y me fastidia, pero bueno, va a ser quedarse en una cosa anecdótica y poca cosa más. Desde luego, sí que puede ser por el factor de que Asuka no tiene competición ninguna en NXT. Ahora está empezando a crecer un poquito, pero hasta hace prácticamente unas semanas, nada. Es curioso porque si comparas este récord de Asuka con el de Goldberg, Goldberg empezó como se empieza siempre, ¿no? Luchando con la gente, los Jovers, subiendo un poco de nivel eventualmente con los mid-carders, luego llegando a la gente más importante hasta convertirse en campeón. Con Asuka ha sido distinto porque ella llegó. Y claro, cuando llegó estuvo luchando contra gente no de tan alto nivel para presentarse, pero luego pronto estuvo luchando contra Naia Jax, contra Bailey, ganó el título. Y luego de eso, es que se va la gente al roster principal y ella se queda rodeada de las Billy Case, las Peyton Royce, las Leaf Morgans. No hay mucha competencia para Asuka y por eso pues no hay mucho que darle para que tenga retos por el título y obviamente no va a perder los combates porque ella tiene que venderse con esta imagen de ser la campeona dominante, la luchadora dominante en general. Y por eso vemos que sigue estando invicta. Recién ahora que llega en Bermún, pues piensas que alguien le puede ganar. Así que es más por circunstancias que por el buqueo mismo de que Goldberg querían hacerlo invencible. Azka también hay algo de eso, pero también es porque querían, o sea, no había nadie más en la división que pudiese hacerle frente. Pero bueno, es cuestión de circunstancias al, al fin de cuentas, así que con eso, de por medio o no, igual es algo que se re reconoce Asca por el buqueo, por la consistencia de que hayan decidido dejarla así invicta, pero estoy de acuerdo con Capo en que no creo que lo vayan a mencionar. Nos escribe Anónimo on Fire desde la Tierra del Fuego. Dice el segmento de ayer de Randy quemando la, ca la cabaña se vio como algo preparado que WWE en los tiempos actuales raramente realiza. ¿Qué tanto creen que la empresa debería realizar buqueos similares que no solamente tengan que tener actividad en el ring y que tengan el impacto que Orton logró contra Wyatt? Yo siempre he sido muy fan de este tipo de buqueos y de este tipo de segmentos, siempre me han gustado muchísimo porque son algo distinto y en un producto tan grande, <laughs> tan extenso en cuanto a horas de la en la semana que es WWE, este tipo de segmentos la verdad es que se agradecen muchísimo. Recientemente tuvimos esta especie de segmentos entre simus y Cesaro para tener más confianza en que se pegaban en bares y todo esto. Y eran graciosos y eran divertidos. Y la verdad es que, aparte de que eran algo distinto y se, se agradecía, ayudaba a crear el personaje de los de Cesaro y de Shimus en en conjunto. Así que es algo que yo creo que es eh, favorable en todos sus puntos para el talento y para el espectador. Y yo creo que debería hacerse más a menudo. O sea. Si estábamos hablando de los Hardys hasta hace poco, los Broken Hardys se han puesto over de, de esta forma. Ya estaban bueno, a ver antes, pero bueno, me entendéis exactamente lo que estoy diciendo. Eh, gracias a este tipo de segmentos, gracias a este tipo de tonterías a los eh, Brother Nero, I knew you'd come, tal cual, tal cual, y, y más, y más, y más. O sea, yo creo que es algo muy beneficioso y que deberían hacer más, más de vez en cuando, sobre todo para talento más Midcard, más de este estilo que pueda empezar a subir hacia arriba. O en storylines muy tochas, muy grandes. Tenemos el caso de Triple H y Randy Orton cuando. Fue Orton. No, fue Triple H el que entró a casa de Orton a zurrarle. O sea, Ajá. este tipo de segmentos se agradecen muchísimo y desde luego creo que sí deberían de hacerse más a menudo. Sí, no es algo para hacer semana a semana, menos que seas los hardys. Pero creo que sí, <laughs> sí. ayuda bastante. Porque sales de lo común, o sea Añades algo que es memorable Y eso es importante siempre, que un show que Tanto producto semanal, pues llega a cansar A veces de ver lo mismo, y eso ayuda a refrescar Un poco las cosas, pero estoy de acuerdo En que se tiene que utilizar solo cuando es Adecuado usarlo, como en el tema De Triple H contra Randy Orton Aquí también que la cabaña De Bray, como el personaje que es él En algún momento cuando sucede algo Que te llama a hacer eso, no, no hacerlo de la nada Simplemente por hacerlo, recuerdo también la pelea de Bar con Cesaro y Sheamus o sea, cuando es necesario y cuando encaja, sirve bastante. Así que es algo que yo veo que tienen que utilizar más, estoy de acuerdo, pero tampoco explotar la fórmula. Sí, exactamente. O sea, algo esporádicamente de vez en cuando está muy bien para según que storylines, pero es exactamente lo mismo. O sea, si caemos en la repetición de esto, por muy variados y variopintos que sean los segmentos, Van a cansar igualmente, porque sabes lo que, que, que vas a saber uno de estos prácticamente cada semana. Así que sí, desde luego, en, la virtud está en el centro en este, en este caso. Y creo que usarlo en más storylines para darle un cierto sabor distinto y que no sea lo de, ¡ah, te odio! ¡ah, yo te odio más! ¡Vamos a pegarnos! Ah, vamos a pegarnos otra vez! Ah, otra vez! Que es prácticamente todas las rivalidades en, el, en la historia del wrestling, prácticamente. Creo que sí que consiguen añadir una licencia extra y es algo que deberían tener en cuenta. Pero sí, eh, no todas las semanas, no en todas las rivalidades y en casos especiales, como en este caso, que yo creo que ha sido muy correcto y se ha utilizado muy bien. Nos escribe Mayuka desde las Islas Malvinas. Dice: Hola chicos, ¿cómo están? Vamos con unas preguntas rápidas. ¿Cuál es vuestra familia del wrestling favorita y por qué? Ejemplo, los Bonerix, los Orton, los Guerrero, los Rotunda. Hubo una eh, época en la que estaba muy interesado por eh, la familia de los Boneric, básicamente por este, esta contraparte tan oscura que tienen, tan, de tantísimas muertes, desgraciadamente tantísima... Es una familia marcada por la tragedia, son un poco los Kennedy del wrestling, podría aventurarme a decir. Y sí que es verdad que durante una época estaba bastante, bastante interesado por ellos, además me gustaba mucho Kerry también, por ejemplo pero mi favorita desde siempre han sido los Hart no sé por qué siempre me ha gustado muchísimo esa familia eh, no sé si es por el tema de ser canadienses que Canadá me, me parece me, me caen súper simpáticos la, la mayoría de los canadienses no sé por qué exactamente pero siempre me ha gustado mucho la familia de Bret Hart siempre fui muy fan de Bret me gustaba mucho Owen siempre fui fan de Teddy Hart <laughs> a pesar de todo no sé, es una familia que me encanta, me parece que tiene una historia espectacular con todo lo de Stu. Me leí la biografía de Bret Hart, incluso, para, para conocer más del tema, eh, con el Hardungeon y todo esto. Me parece que es una familia muy interesante y que, vamos, es una de estas familias que ha marcado el negocio del wrestling. Fuera de ellos, uff, estoy muy interesado en ver cómo sigue la, di la dinastía Hardy. A ver si en 10 años Maxell es, es un nuevo luchador, las hijas de Jeff también, no sé. Tengo curiosidad por ver qué hacen ahí exactamente. Yo no sé si la gente sabrá con quién me voy a quedar, creo que hay mucha duda al respecto, pero no lo piensen <laughs> más, son los guerreros, mi familia favorita, porque primero porque todos son buenos en el ring, si uno ve material de los guerreros, Chavo, Mando, Héctor, todos saben lo que están haciendo, son muy buenos, Chavo tuvo un gran paso, a, pa a, a pesar de su estatura, a pesar de lo que se puede pensar de un mexicano... O uno de raíces mexicanas como el top babyface de un territorio lo hizo muy bien. El mismo Gori Guerrero fue una gran figura en México. Eddie llegó a ser el mejor luchador de la familia más adelante. Así que es una familia que tiene una trayectoria que, a pesar de no haber estado todos en main events, en, en grandes combates, siempre, no haber tenido un gran impacto en la industria más allá de Gori y Eddie, digamos, que son los, los que más. Han sido una familia importante, creo yo. Lo malo es que ahora no hay como el sucesor luego de Chavo, Chavo mm. Junior. Porque yo le estaba entrenando, pero decidió irse. Está casada ahora con, con Aiden English, pero no está luchando más. Así que no sé en qué vaya a terminar la familia Guerrero ahora, si habrá otro luchador, tal vez por otra rama de la familia o no. Pero por el momento parece que no hay más. Es una lástima. Pero sí, eh, la, la familia Guerrero es la que me viene a la mente si pienso en la familia que es la que más. Destaca para mí dentro del wrestling. Curiosamente, de las familias que hemos mencionado, eh, si hablamos de la que tiene más futuro o de la que tiene más gente ahora mismo... Activa dentro del wrestling eh, son los Bonerich. Es tan triste como eso. O sea, <laughs> ahora mismo los Bonerich tienen a Ross y a Marshall luchando en independientes. Me parece que estuvieron en NOAH durante bastante tiempo también. Son los únicos de las tres familias que son jóvenes y que están luchando ahora mismo. Porque si tenemos que tirar de los Hart, están absolutamente sin nadie. Por desgracia, lo de Tyson Kidd y todo esto. Bueno, David Hart Smith y ya está. Y lo que dices, los guerreros, pues. Si no, llega a ser por Shaul, tampoco había nadie. O sea, que es una desgracia todo esto. Se van a extinguir nuestras dinastías. No puede ser. Tiene, tenemos que hacer algo, tío. Luego pregunta por aquí. Bueno, ya hablamos de la limpieza de Jeff Jarrett en TNA. Dice, ¿y el tema de Main Eventers de Ring of Honor? ¿Se está quedando sin gente en esa posición la empresa? Uf. Um, es una constante en Ring of Honor desde hace unos años. Los main events han bajado bastante en calidad de nombres y en calidad in-ring. Um, me atrevería a señalar a los bookers como responsables de esto, porque el talento está ahí y se nota una vez salen fuera, um, desgraciadamente. Pero sí que es verdad que se están quedando sin nombres grandes en la parte del main event, si ya era una tendencia desde hace unos años. Ya sea por el buqueo inadecuado, ya sea por H o por B... Um, Ahora mismo se está quedando sin nadie, está huyendo un montón de gente, se está yendo bastante gente de Ring of Honor. Pero bueno, esto al igual que con TNA solo es una excusa para volver a empezar el roster, por así decirlo, volver a traer caras nuevas, volver a traer gente nueva, que Ring of Honor siempre ha hecho esto bastante bien, siempre, siempre ha tenido un, un nivel de scouting bastante bueno. Así que a pesar de que ahora mismo sea una tendencia que es un poco preocupante, yo creo que hay gente bastante capaz en los main events de Ring of Honor. Dalton Castle está a punto de dar el salto definitivo a los main events y espero que sea campeón en breves. Christopher Daniels me gustaría que tuviera un, camp un campeonato mundial. No sé, hay gente todavía bastante interesante en los main events de Ring of Honor que no han sido campeones y en el futuro pues habrá aún más gente. Es cuestión de que renueven un poquito la plantilla, que yo creo que en material, en independientes y en la propia empresa tienen de sobra. Vamos con una pregunta más que nos envía King Gross desde Turks and Caicos Islands, que ya no hay tiempo para ver la geografía. Y dice, buenas Alessandro y Capo, en esta oportunidad vengo a dejarles algunas preguntas. Leamos la primera. El tema es que aquí hemos revisado las que tienen más relevancia para esta semana, y ya dejaremos las que quedan para después. Dice, ¿cómo creen ustedes que la cartelera de Estados Herminia hubiera sido sin la división de marcas? ¿Creen que la gente como Kevin Owens, Finn Balor, AJ Styles y Bray Wyatt hubieran tenido tanto éxito? Yo creo que no, desde luego. Eh, si la división de marcas se ha traído algo bueno es esta diversificación, esta subir a gente que estaba en el midcard o en el upper midcard, subirla un poco al main event, a cosas un poquito más altas. Joder, hemos visto a Heath Slater siendo campeón en 2016, o sea, es algo completamente inverosímil. La división de marcas ha servido para esto y desde luego en WrestleMania... Hay una gran cantidad de combates rumoreados y hay una gran cantidad de gente que normalmente no estaría en un combate, ya sea singular, en Triple Threat o donde sea, no estaría en cartelera de WrestleMania, en gran parte gracias o por, o por consecuencia de la división de marcas. Así que creo que es, es algo bueno y desde luego la cartelera sería algo completamente distinto si no estuviera la, la división de marcas. Este tipo de gente, los Bray Wyatt y todo esto, seguramente estarían relegados a un multi-man match, a la bandera de, de Giant Memorial Cup, este tipo de cositas. No está en una posición importante. Sí, es lo que esperábamos con la división de marcas porque necesariamente te invita a ponerle más atención a otros talentos porque necesitas llenar los puestos importantes del roster de cada marca. Es así como llega el ascenso de AJ Styles, el ascenso de Kevin Owens en Raw... Sammy Zayn pues ha quedado. tuvo su momento, también ahora lo tiene otra vez porque no está Ser Rollins como Babyface. Así que lo necesitan. Y por eso llega la gente aquí a tener cosas que no habrían tenido tal vez si hubiésemos seguido con las marcas juntas. Porque tenemos arriba a Roman Reigns, a John Cena. A pesar de que Cena no estuvo todo el año, ¿no? A, a el mismo ser Rollins. Después Goldberg y Lesnar también por su lado. Y como que los puestos están tomados. Así que habría menos espacio. Pero sí, creo que la división de marcas ha ayudado bastante a que gente como Bray Wyatt, AJ Styles, Kevin Owens tengan protagonismo. Finn Balor ahora que va a volver y seguramente va a ser uno de los principales. Así que eso es lo positivo de la división de marcas y esperemos que se mantenga la tendencia de que la gente que se merece oportunidades que se las gane a, a pulso las consiga y que no sea solo el monopolio de los mismos, ¿no? Está Cesaro por ahí trabajando igual que la gente siempre lo menciona que también ha tenido su chance sí. ahora como campeón de parejas con Sheamus, ha tenido buenos combates, así que es beneficioso en ese aspecto la división de marcas. Ay, eh, sí, desde luego la división de marcas es una cosa bastante buena para el talento para en cuanto a dar oportunidades, y esperemos que en el futuro, y con el roster tan dilatado que tienen ahora mismo, que en NXT hay una barbaridad de gente preparada para dar el salto, no solo al main roster, sino a algunos incluso al main event directamente, Así que habrá que ver en, futuro, en futuros tiempos, en, en, en el largo plazo, qué tiene planeado W, porque el roster que tienen ahora mismo es enorme y lleno de talento. Así que habrá que ver en futuras ediciones. Y con eso llegamos al final de esta edición de Inbox, habiendo comentado tantas cosas. Se pasó volando la hora, como es siempre el caso, hablando aquí sobre lo que ustedes proponen como temas. Ustedes hacen el show, como ya lo saben. Estaremos de vuelta en una semana con más, comentando especialmente lo que sucede luego de Fastlane. Eso va a dejar mucho que comentar, estoy seguro, con el main event y lo que decidan hacer. Ya entrando, ya directamente, luego del último pay-per-view grande, el último show grande de WWE, antes de WrestleMania. Y esperemos que nos deje con hype y que nos deje con cosas para comentar y para sentirnos ansiosos de que llegue ya el show más grande del año. Sí, desde luego, muchísimas cosas muy interesantes de cara ya a prácticamente eso que habíamos dicho: cuatro o cinco semanas para WrestleMania con esto del fast lane ahora uf, Ring of Honor y, y New Japan y CMLL haciéndolo muy bien eh, con la World Wrestling Network de Sapolsky también on fire completamente con la situación de DNA, con uf, tantísimas y tantísimas cosas que comentar sobre el mundo del wrestling ahora mismo que madre mía espero que la semana que viene hayan aún más preguntas aún más variadas aún de todo y nada más creo que la semana que viene más y mejor Estaremos de vuelta mañana con mixtape comentando Ringo Honor TV, también el Honor Rising, además de otras cosas. Pueden enviar audios, ya lo saben. Estamos con eso mañana, como digo, por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.